¿Qué tal, amigos de Abacón? Estamos en la sección del reporte ciudadano y el día de hoy vamos a reportar este registro que pertenece a Comisión Federal de Electricidad, el cual se encuentra sin tapa en las calles de Cerdán y Gómez Farías, en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Nos reportan que ya tiene un par de meses este registro que no tiene tapa, no saben si se la robaron, se la quitaron o qué es lo que haya pasado. Y pues bueno, ahora el registro tiene aguas negras, larvas de mosquitos, basura por supuesto que tiene, ya que pues la gente no encuentra en dónde ponerla y pues se le ocurre, ¿verdad?, que un registro sin tapa pues es un buen lugar para ocupar de basurero. Pues bueno, tiene basura, aguas negras y larvas, lo cual pues es peligroso también para las personas que transitan por la zona, ya que pues de noche podrían llegar inclusive a caer dentro de este registro sin tapa. Así es que bueno, hacemos el llamado a Comisión Federal de Electricidad para que acuda a la zona a checar este registro, el cual les pertenece, o alguna autoridad municipal que sea competente en el área de Comisión Federal. Así es que bueno, pues aquí está el reporte ciudadano. Les agradecemos por enviarnos esta información y les pedimos que nos sigan enviando sus reportes al número que aparece en sus pantallas o en un mensaje a nuestra página de Facebook, Araceli Baizabal Andrade. Hasta aquí el reporte ciudadano.